Auspician este programa. Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba. Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba. Cámara Argentina de la Construcción. Delegación Provincia de Córdoba. Bienvenidos a una nueva emisión de Ingeniería Global, el único programa en la grilla televisiva de Córdoba que difunde la ingeniería en todas sus especialidades y siempre al servicio del hombre. Es nuestro objetivo compartir con ustedes las actividades que realizan los profesionales de la ingeniería, actividades que forman parte de nuestra vida cotidiana, porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, la ingeniería es presente. Visitamos el Ministerio de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba y allí dialogamos con Sergio Mansur, secretario de Biocombustibles y Energías Renovables. Estuvimos con Sergio Mansur dialogando sobre biocombustibles y ampliando este concepto, no solamente en su contenido esencial, sino también conociendo los diferentes proyectos que llevan adelante desde el Ministerio. El gobierno de la provincia de Córdoba a fines del 2020 promulgó a través de la unicameral la ley 10.721, una ley que promociona las bioenergías, los biocombustibles, la bioeconomía en general. Esta ley tenía como parte de su contenido la obligación de migrar las flotas públicas hacia el consumo de biocombustibles y como una derivación de esta ley también se crea el año pasado el programa de autoconsumo de biodiesel a través del programa B100 para fomentar la instalación de 20 plantas que puedan producir el biocombustible que va a ser autoconsumido por las flotas precisamente que forman parte de este programa. Estas iniciativas, tanto la migración de la flota pública como la promoción de nuevas plantas de biodiesel en la provincia de Córdoba, son concurrentes en la generación de un nuevo mercado, tanto de proveedores de plantas que podrán perforar el límite de la provincia de Córdoba para ofrecer estas plantas en otras provincias, como en la generación de empleo, vinculado no solamente a la producción de plantas, sino a la instalación de esas plantas para completar cadenas circulares, por ejemplo, en este caso de la soja, economías circulares, porque sabemos bien que el biodiesel parte del aceite de soja. Y por otro lado, un enorme impacto ambiental, porque cada litro de biodiesel que se autoconsuma en la provincia de Córdoba significa una reducción de las emisiones al desplazar un litro de combustible fósil. Así que tanto el plan de migración de flota, que ya cuenta con más de 600 vehículos autoconsumiendo en la flota pública combustibles con cortes mayores a los indicados por la ley nacional, como la instalación de plantas para autoconsumo, forman parte de la aplicación real, concreta, de la ley 10.721. El programa B100 cuenta con un financiamiento de 1.000 millones de pesos para precisamente la fabricación y la instalación de esas 20 plantas de biodiesel. 7 de los proyectos que fueron postulados a este programa ya han sido financiados y están en proceso de construcción. Eso significaría, por la capacidad productiva de cada una de las plantas, que al autoconsumo de la provincia de Córdoba se sumarían aproximadamente 7 millones de litros anuales que desplazarían, como decíamos, combustibles fósiles, que agregarían valor a la cadena circular de la soja, porque podríamos no exportar ya el aceite de soja o la soja como grano, sino agregar un eslabón productivo más, que es la producción del combustible, que además da cierta soberanía de consumo de combustibles frente a la escasez de los últimos tiempos.
En la entrevista que le realizamos a Sergio Mansur, hablamos de bioeconomía y para ampliar este concepto queremos compartir con ustedes este informe. ¿Sabes lo que es la bioeconomía? Acompáñanos y te contamos un poco. Todo comienza con la biomasa, materia de origen orgánico, vegetal o animal que podemos utilizar para fines energéticos. Según su procedencia, existen distintos tipos: la biomasa agrícola, forestal, ganadera, industrial o residuos urbanos. Mediante un complejo proceso de transformación, esta biomasa puede ser utilizada para generar bioenergía y bioproductos. Por ejemplo, electricidad y calefacción para viviendas, calor o vapor para procesos industriales, biocombustibles para medios de transporte, químicos, bioplásticos, biomateriales y alimentos para ganadería. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Que no solo es una fuente generadora de empleo, sino que es un circuito renovable que contribuye a reducir la contaminación ambiental y las emisiones de gases de efecto invernadero, a diferencia de los ya conocidos combustibles fósiles. Ingeniería Global ha sido declarado Programa de Interés General por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba y por la Universidad Blas Pascal. Primera pausa en Ingeniería Global, ya volvemos. La Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Provincia de Córdoba, acompaña las principales obras que se realizan en el territorio. Y es por eso que a continuación compartimos con ustedes las características técnicas de un complejo de viviendas que se está realizando aquí en la ciudad de Córdoba. Se trata de 4 Housing. Mi nombre es Hernán Freiber, soy arquitecto de la empresa Estructuras, socia de la Cámara Argentina de la Construcción. Ahora estamos en 4 Housing, que es uno de los desarrollos de la empresa, empresa que fundó mi abuelo, así que yo soy, bueno, parte de la tercera generación con otros amigos y socios. 4 Housing es un complejo que arrancó hace varios años. El complejo trata de 149 unidades, tanto de uno como de dos dormitorios. Se desarrolla en 3 torres. Las torres se desarrollan en la Torre 1, que da a la calle de Hipólito Vieites, la Torre 2 en longitudinalmente el terreno, y la Torre 3 en el otro sector, en la misma posición que la Torre 1, al fondo del terreno. Es decir, que forma como una especie de C orientada al norte. Cuenta con 2 ingresos, uno exclusivamente vehicular, tanto es de doble mano, de ingreso y egreso, y en el otro extremo del terreno, de ingreso solamente peatonal, donde se encuentra el guardia, que es el que controla tanto el ingreso y egreso de personas. Los departamentos tienen yeso proyectado, lo cual se puede ver, las terminaciones son bastante más prolijas y al ser proyectado genera una dureza similar a lo que es un revoque fino. Todas las aberturas, que son de aluminio, de DBH, lo que es un doble vidrio hermético, lo que favorece lo que es la tramitancia térmica y acústica. Todos los baños cuentan de cerámico hasta el techo. Los departamentos, tanto de un dormitorio como de dos dormitorios, se entregan con placares, tanto interior como frente. Y los dormitorios principales, que con baño en suite, cuentan con un vestidor. Las cocinas, como se pueden ver, tienen muebles sobremesada y se entrega, así como se puede ver, con la cocina propiamente dicha. Todo lo que es la instalación de calefacción se entrega ya con todo lo que es
la preinstalación de aire acondicionado, todo lo que es los cables de cobre e instalaciones eléctricas ya están dentro de la construcción con su espacio para la unidad exterior ya designada. Todos los departamentos cuentan con un portero inteligente que está comunicado con la guardia, con la casilla de guardia y con todo el sistema de monitoreo perimetral. Hay una unidad de cochera por cada departamento, es decir, 149 unidades que se desarrollan en un subsuelo, la mayoría, y una parte más en un segundo subsuelo. También contamos con un espacio de recreación para niños y aproximadamente 1000 metros cuadrados de verde con plantas, que todo eso fue planificado y diseñado junto a un estudio de jardinería y paisajismo. Con respecto a los amenities, el complejo ofrece la opción de quinchos en el interior, que son dos para todo el complejo. También contamos con una pileta que se climatiza con una bomba de calor, unos 3 o 4 grados, lo que habilita que se puede usar durante más meses y más horas durante el día. Y cada torre cuenta con 2 asadores, o en la torre 2 con 4 asadores al aire libre, con vista a las sierras o a Nueva Córdoba. Una de las premisas de la empresa es la sustentabilidad, entonces se hizo lo posible para mantener los árboles que se encontraban en el terreno de muchos años, como los pinos que se encuentran sobre la calle Vieites, el jacaranda y el palo borracho que se encuentran dentro del complejo. A su vez, la Torre 1 cuenta con paneles solares que se usan para calentar el agua, con un sistema auxiliar de calderas para los meses de invierno. Se calienta de una forma centralizada lo que es el agua de consumo de lo que es la Torre 1 exclusivamente. Los invito a que conozcan más del complejo en www.4housing.com.ar o en las redes sociales 4.housing en Instagram o en Facebook. La inversión en infraestructura en Córdoba es el tema que a continuación comparte con nosotros el economista Gastón Utrera en este espacio de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Córdoba, que se llama Foro de Análisis Económico de la Construcción. Existen distintas maneras de analizar las cuentas públicas de un municipio, de una provincia o de la nación. Cuando uno lo hace desde el punto de vista del sector de la construcción, es decir, desde los intereses de las empresas constructoras, del sindicato e incluso de los propios trabajadores del sector, tiene mucho sentido mirar dos cosas en cada presupuesto y en cada ejecución presupuestaria: la magnitud de la inversión pública en infraestructura y la magnitud del ahorro corriente generado, que de alguna manera es lo que permite reservar recursos para destinarlos a la inversión en obras públicas. El documento de trabajo número 60 del Foro de Análisis Económico de la Construcción retoma esta cuestión para las cuentas públicas de la provincia de Córdoba, aplica indicadores establecidos en documentos anteriores que analizan estadísticamente la historia de la inversión pública en infraestructura de todas las provincias argentinas desde el 83 hasta acá, y establece entonces como parámetro de referencia para la provincia de Córdoba una inversión en infraestructura medida por lo que se denomina erogaciones de capital en cada presupuesto de al menos 12% del gasto total y preferentemente del 18% del gasto total. En los últimos 30 años, solo 2 veces la provincia de Córdoba superó ese umbral del 18%, durante 2017 y durante 2018, y podría superarlo por tercera vez durante 2022 si lograra ejecutar todo lo que está establecido en el presupuesto anual de 2022. Además, otra forma alternativa de medir esto es el monto total de las erogaciones de capital con relación al tamaño de la economía provincial, es decir, con relación a lo que se denomina Producto Bruto Geográfico. En eso también 2017 y 2018 marcan récords en los últimos 30 o 40 años, y 2022 podría ser el tercer año en ese sentido. Todo esto tiene que ver con lo efectivamente ejecutado durante los últimos años a nivel de inversión pública en infraestructura. Próximos documentos de trabajo del Foro de Análisis Económico de la Construcción se van a concentrar
en algo más ambicioso. ¿Cuál es la necesidad real de infraestructura que tiene la provincia de Córdoba? Y por lo tanto, ¿cuál es el desafío de inversión tanto pública como privada durante los próximos años? Forma parte de nuestra comunidad digital a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook. Allí podés visualizar las emisiones anteriores de este programa y también cada una de las notas y entrevistas que emitimos. Estamos en las redes sociales. Búscanos y nos mantenemos en contacto durante toda la semana. Pausa, ya volvemos. Continuamos en Ingeniería Global y nos acompaña el doctor Fabián López, ministro de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va, Fabián? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Doctor Fabián López, ¿cuáles han sido los principales ejes de acción en este 2022? En el ámbito de la ingeniería hemos desarrollado los ejes que creo que alguna vez ya conversamos, que básicamente giran en torno a una fuerte impronta en obras de infraestructura de saneamiento, tanto de tratamiento de líquidos cloacales, transporte y disposición final, como en lo que son acueductos troncales, por un lado. Por el otro lado, finalizar y llevar adelante las obras complementarias del plan de gasoductos troncales de la provincia de Córdoba, que implica finalizar gasoductos troncales y desarrollar también gasoductos virtuales, que como primera experiencia en el país, que son gasoductos no conectados de manera física con los gasoductos de mayor dimensión. Y el plan Conectar Gas Industria, Conectar Gas Escuela, Redes, etc. Fortalecimos el trabajo a través de un fondo específicamente creado para el desarrollo eléctrico de la provincia, denominado FODEP, con el cual la Empresa Provincial de la Energía de Córdoba está llevando adelante una importante inversión, no solo en líneas de baja tensión, de media y algunas de alta, sino también en proyectos de generación de energía limpia, como son las pequeñas centrales hidroeléctricas, y también en estaciones transformadoras de última generación con tecnología ambientalmente sustentable en la provincia, como una inversión inédita, todo asociado a una fuerte reforma dentro del sistema eléctrico provincial que ha llevado inclusive a que vamos a ser la distribuidora del país con mayor cantidad de, en términos porcentuales, la mayor cantidad de medidores inteligentes instalados dentro del ámbito propio. Y después en materia energética también hemos logrado profundizar todo lo que es el plan de generación distribuida. Recordemos que Córdoba sigue siendo la provincia que mayor potencia tiene en generación distribuida instalada. O sea, tenemos el 60% de todo el país en generación distribuida. Generación distribuida, para que lo pongamos en blanco sobre negro, son básicamente los paneles solares que hay en las viviendas residenciales o en comercios que permiten proveer una parte de la energía que se consume como autoconsumo, y el programa que lo acompaña, que es generación distribuida comunitaria. Y por último mencionaría que hemos habilitado la primera estación de servicio del país que expende biocombustible, o sea que tiene en alguna de las islas de la estación una manguera que dice bioetanol E17 o biodiesel B20, y que estamos expandiéndolo a las flotas provinciales apuntando a esto, ¿no? A reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte público o el transporte oficial. Y bueno, y el broche, que lo estamos trabajando en estos momentos y que le hemos dado inicio este año y probablemente sea uno de los pilares de trabajo el año que viene, es el llamado a licitación para el primer bloque del acueducto que va a traer agua potabilizada del Paraná, ¿no? Fabián, son múltiples las acciones que lleva a cabo el Ministerio. ¿Qué significa para Córdoba y para el país, ¿no?, tener combustibles de marca registrada? Bueno, ha sido una iniciativa que, como muchas iniciativas en Córdoba, nacen de un profundo trabajo conjunto entre el sector privado, el sector público y el sector del conocimiento. Hemos llevado adelante un,
un profundo trabajo de estudio, de desarrollo tecnológico, de asociativismo con empresas que hace mucho tiempo que vienen produciendo biocombustibles de altísima calidad en Córdoba, principalmente bioetanol. Hemos desarrollado el programa de producción de biodiesel, ahora sumando a otro conjunto importante de empresas del sector privado para que instalen plantas y procesemos la soja y produzcamos a partir del aceite de soja biodiesel. Y un importante trabajo con una de las empresas señeras, pioneras que hay a nivel no solo provincial ni nacional, sino internacional, como es Oreste Berta, que nos hace el seguimiento, verificación y informes respectivos respecto al funcionamiento de los motores a combustión interna, que estamos convencidos que la migración masiva de nuestra flota a un transporte de menores emisiones de gases de efecto invernadero no es la movilidad eléctrica, no es, más allá que tecnológicamente suena muy atractivo tener auto eléctrico, hasta tanto no se den determinadas condiciones, la transición hay que hacerla como lo está haciendo Brasil con biocombustibles. Por lo tanto, estamos convencidos que eso también es una de las medidas de mitigación y, por qué no, también de adaptación al cambio climático que Argentina tiene que tomar mucho más seriamente de lo que está tomando ahora, y Córdoba está dando el ejemplo de cómo creemos que hay que caminar en esa dirección. La subasta de carbono ha sido también una de las acciones más importantes que se han realizado y también una de las más innovadoras. Ese fue un gusto que nos dimos porque le dedicamos mucho tiempo, la verdad. De nuevo, en un ambiente de confluencia del sector privado, del sector público y del sector de conocimiento, donde participó mucha gente con miradas complementarias de distintos aspectos, desde todos aquellos que nos hicieron todo el aporte insustituible en materia de blockchain, en materia de todo el aporte que puede dar esta Web3 para garantizar que no exista doble contabilidad y que exista trazabilidad, y credibilidad y transparencia, las distintas experiencias a nivel mundial. Me tocó a mí verla personalmente ahora en la COP27 en Egipto, y logramos estructurar, logramos demostrar en la práctica cómo hacer y cómo ponerle valor a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y tener hoy en Córdoba, hoy en Argentina, gracias a esta experiencia, hay un valor testigo de cuánto vale una tonelada de dióxido de carbono equivalente evitada a la atmósfera. Se va a transformar en un hábito para todos los ciudadanos. Y debería hacerlo porque, bueno, estamos viendo lo que el clima puede producir en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, en términos de recursos hídricos, en términos de recursos naturales, en términos de recursos económicos. Y la verdad que es algo que cada vez más todos nosotros lo deberíamos tomar como una norma, como un principio, más allá de que creo que estas cuestiones tienen que empezar a dinamizar una nueva economía para que suceda, ¿no? No se va a resolver únicamente por cuestiones morales y de principios y de ética, sino porque el mundo va caminando a una economía de bajas emisiones y Argentina no puede quedar afuera. En entrevistas anteriores, doctor López, lo hemos escuchado decir que la ingeniería es el motor del cambio social, ¿no? Creo que lo hemos hablado muchas veces. Creo que la sociedad en la que vivimos cuenta con un montón de beneficios de distinta naturaleza, de distinto índole, justamente gracias a todos los avances que la ingeniería ha tenido y que va a seguir teniendo, sin ninguna duda, ¿no? La ingeniería como tal lleva el desafío de intervenir de manera sustentable con acciones que garanticen la mejora de la calidad de vida de todos sus habitantes. Y eso genera una pasión entre todos aquellos que entendemos así la ingeniería, porque por un lado conjuga una necesidad de una fuerte formación técnica para todos estos desafíos, un fuerte compromiso social, porque las soluciones tienen que ser hacia la gente, para la gente, y después obviamente complementado con la necesidad de experiencias de gestión que permitan que eso después se lleve adelante con todas las acciones que hacen falta desde el punto de vista legal, administrativo, presupuestario, político, etcétera. Así que la verdad, poder estar con un equipo en el gobierno que trabaja con el sector privado, que trabaja con las universidades, con el sector de conocimiento, es un camino que nos ha enriquecido todos, ¿no? Una experiencia que creo que nos demuestra cómo transitar este desafío de la ingeniería hacia las necesidades del futuro. Muchísimas gracias, Fabián López, Ministro de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba.
Hemos llegado al final de esta emisión en Ingeniería Global y esperamos que lo hayan pasado muy bien, al igual que nosotros. Ingeniería Global ha sido reconocido como el mejor programa educativo de Córdoba por Acorca y eso nos llena de satisfacción. ¿Por qué? Porque nuestro programa tiene como objetivo compartir con ustedes la ingeniería en la vida cotidiana de las personas. Y eso lo hacemos desde aquí, desde el Museo de la Industria, ubicado en Barrio General Paz y que representa un hito, que representa la historia de lo que es la industria, no solamente de Córdoba, sino de todo el país. Los esperamos la próxima semana para compartir una nueva emisión del único programa de ingeniería en Córdoba. Auspician este programa. Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba. Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba. Cámara Argentina de la Construcción. Delegación Provincia de Córdoba. And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself.